En el capítulo de hoy, crea tu propio mundo con Sammy Benmayor. Somos hijos del arroyo de los vientos. Turutun, turutun. Buena brocha, no sabía que cachaba esa canción. Para mí la música no tiene ni frontera ni edad. ¡Hola! ¡Llegué! ¿Cómo les baila? Con todo respeto, se ve radiante, señorita Macarena. Es que vengo del servicio técnico. Me hicieron la mantención y quedé HD. Y cachen lo que me pasó. Cuando iba en el metro, en la estación Baquedano, vi una vaca volando. ¿Pueden creerlo? ¡Ah, buena! Como, tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. ¿Una vaca? ¿Volando en el metro? Yo nunca había visto una cosa tan loca. La locura que dice esta jovencita. Te voy a creer el día en que las vacas vuelen. Ya, si estoy tiquitaca. Yo les estoy hablando de arte. Averigué de la vaca y resultó ser bien famosa. La hizo Sammy Benmayor, un pintor que inventa sus propios mundos y criaturas. Lo encuentro muy nube. Ah, sí, yo sé cuál es ese mural. Se llama Declaración de Amor. Y hay también otros personajes que están alrededor de la vaca. Pero claro, es un maestro de maestros. Maquita, de todas maneras tienes que entrevistar e invitar a tan honorable artista. Estuve leyendo mucho sobre él y es un icono del arte chileno. Y ahora que estoy grabando en Full Frame, sí o sí voy a su taller. Se pensó y se hizo. Prepárate bien, Maca. No nos puedes dejar en ridículo con un artista tan importante. Con todo sino pa' qué. Oh, muy de artista esta señalética. Obvio que debe ser acá. Hola, Maca. Adelante, pasa. Sammy Benmayor. Divertido y relajado. Pintor de criaturas. ¿Quieres ser fotógrafo? Sam es un famoso pintor. Hace collages, grabados y murales, como el del Metro Baquedano. Él es parte de la Promoción 80, un grupo de pintores expresivos y experimentales. Su obra se ha mostrado en todo Chile y en lugares como Egipto, Brasil, España, Austria. ¡Ay! La lista es muy larga. Mejor, ¿volvamos a conocer su taller? Maca, te voy a mostrar... el taller. ¡Oh, este taller gigante! Bueno, este taller es una casa vieja que se remodeló. Estas son las telas, como te digo, aquí se guardan, y aquí llegan telas que realmente se muestran. Esta, ponte tú, es de la última exposición que se hizo en el Mavi. ¿Este igual al brocho chico? Este es el vellocinio de plomo. ¿El bello qué? Y el oso y la vaca. Este proyecto se hizo en un museo. Se pusieron todas las cajitas juntas, pero ahora me gustan todas así, como si fuera una ciudad. Sí, son como edificios de una gran ciudad. ¿Será New York? Oye, Sammy, ¿y cuál es tu material favorito? Voy cambiando, pero yo soy súper tradicional porque soy viejito, entonces trabajo con óleo. Siempre me gustó el óleo. ¡Oh, qué lindo! ¿Y por qué te gusta tanto? El óleo tiene una cosa así que cuando lo aprietas... Se... Tiene una cosa como aceitosa, el color es precioso. ¿Y qué cosas te gusta pintar? ¿O cuál dirías que es tu tema? Acá no hay ningún tema, pero sí hay fijaciones. Por ejemplo, las fijaciones de las perspectivas, de las isométricas, de cuando de repente uno ve un pasillo y al final del pasillo hay una puerta, como eso, ¿no? Eso que está ahí. Siempre creo que yo encuentro cosas nuevas para hacer, pero en realidad son siempre las mismas. Las tramas han existido siempre. Y es una pasión hacer tramas, porque es lo mismo, ¿no? Uno empieza a hacer una raya de aquí hasta acá, pero muy concentrado. Entonces parece ser que lo que importa es la concentración. Lo que importa es callarte y concentrarte en lo que estás haciendo. Y ese silencio va haciendo que tú te vas entregando hasta olvidar todo. Desaparece tu cuento, desapareces tú, desaparece tu nombre, solamente tú haces cosas. Ay, pero yo no sé si quiero desaparecer. Siempre aparecen homenajes a gente que uno ama. Maca, ¿a quién es este homenaje? No sé, con esta me pillaste, Sammy. Hay un escultor que yo amo, que se llama Brancusi. Ese escultor Brancusi hizo unas formas muy simples que son estas, ¿no? Entonces, este es un homenaje a ese escultor. Oye, Sammy, ¿cómo se te ocurrieron esas criaturas del Metro Baquedano? Cuando era niño, en el centro de Santiago había montones de hitos, de cosas que a un niño le llamaban la atención. Había un teatro con una escalera hacia abajo y había un personaje enorme, como un rey, una cosa así, así, así. Tengo recuerdos de que ese ser que estaba ahí se aparecía en las noches por el movimiento de las persianas. Como yo vivía en el centro, pasaban las micros, las persianas cerradas, hacían movimientos en el techo. ¡Qué susto! Y yo volví a ver ese personaje que estaba ahí en esa entrada del teatro. Entonces yo pensé, cuando hice esta cuestión, pensé en el niño que pasa por ahí y que va a ver esto, un niño de 5 años, que ve a esos personajes.
y que a lo mejor puede influir en su vida, como influyó en la mía todos esos personajes que yo vi cuando niño en el centro. Todos tenemos algún personaje favorito. Acá yo con los míos. Obvio que al Sammy le gusta viajar. Qué ganas de registrar sus viajes. Te voy a mostrar otra parte. Una parte nunca antes mostrada públicamente. Me siento muy VIP. ¿Qué es la biblioteca? La tremenda biblioteca. ¿Y es solo de arte? Lo que más hay son pintores. ¿Y cuál de todos estos es el que más te inspira? Mira, hay muchos, pero te diría yo que el principal de todos es este señor que está acá, que se llama Philip Gaston. Porque realmente es un gallo que yo adoro, porque es un tipo que tuvo una evolución increíble. Cuando él era joven, pintaba esto. Y vamos a ver que pasa a una cosa totalmente abstracta. Y lo emocionante es que el tipo se demora la vida en encontrar su lenguaje. Ah, ya, aún estoy a tiempo. Muy levemente van a aparecer formas más figurativas, dibujos como esto. Termina en esto, ¿no? Termina en esto, que es aquí donde él encuentra su verdadero lenguaje. Mira esa naturaleza muerta. Maca, ¿tú lo conocías esto? Ay, no, si recién estoy empezando en esto del arte. Sammy, me gustó mucho tu taller y cómo usas tus colores. No sé si será muy Barça, pero me encantaría invitarte al taller de Nube, a ser parte del desafío del arte. Bueno, por supuesto, encantado. Ahí iremos al taller de Nube a hacer lo que haya que hacer. Entonces, ¿vamos al taller? Vamos. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, pues. Bienvenido al Taller Nube. Muchas gracias, muy contento de estar acá. Nosotras también estamos muy felices de que hayas aceptado el desafío del arte. Ay, sí, yo más que nadie. Cuéntame, mi amiga Maquita me adelantó un poco que te gustan los mapas y la geografía. Entonces, sí. Cuéntanos qué vamos a hacer hoy. Que yo estudié geografía antes de arte y claro que me duró 15 días nomás porque me di cuenta que el arte me gustaba más. Traigo una pelota de playa con la cual vamos a hacer un mapa mundi de pelota. Puede ser cualquier tipo de pelota. ¿De básquetbol? De básquetbol, de fútbol. Yo era de fútbol. Y vamos a construir un mapa mundi y con ese vamos a construir nuestro propio mundo. O sea, primero que todo vamos a representar dónde vivimos y tener conciencia que vivimos en una pelota. Que es finita. Entonces, con la pelota puedes elegir ser malo o bueno, y si eres bueno, cuidas el planeta, los árboles, el agua, la reciclas, la basura, todas esas cosas. Y si eres malo, te puedes apoderar del planeta y destruirlo. Entonces, cada niño y niña va a poder crear su propio... Su propio mundo, claro. El desafío de hoy, crea tu propio mundo. Necesitarás los siguientes materiales. Una pelota o un globo, papel de diario, cola fría, agua, pinceles y brochas, una fuente para mezclar, pinturas y plumones de colores. Listo, Sammy. Tenemos nuestros materiales para empezar a hacer el mapa mundi. Que lo haremos con papel maché en un principio, ¿no? Para hacer el papel maché, entonces primero haremos la mezcla de agua y cola fría. Acá estoy, Rosa. Cualquier cosa que necesiten me avisan. Ah, nos puede ayudar nuestro amigo pegado para esto. Pásate el amigo pecado. ¿Y el agua dónde está? ¿Ahí? Ahí la tenemos, el agüita y el pegado. Vamos a echar el amigo pecado. Listo. Gracias, pegado. Pegado, muchas gracias. Siempre dispuesto a estar al servicio del arte contemporáneo. Sí, el vaso de agua, que no hay para qué echarle. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos mezclado esto, lo pasamos. Nosotros cortamos estas tiritas de papel de diario antes. Ya. Que se cortan con tijera. Perfecto. Quizás yo voy a tener que cortar unas pocas más. Ya, entonces le pasamos esto por acá. Ya, le hacemos así, miren qué fácil. Miren qué fácil, niños. Esta es muy angosta. Es rico de tocar con las manos, ¿no? Esta mezcla de papel, agua y cola fría es el llamado papel maché, que en francés significa papel masticado. Pegamos, oye, Sammy. Pegamos, sí. Yo preparé unas preguntas para que vayamos conversando y conociéndonos un poco más. Nosotras queríamos saber cuál era tu héroe de infancia favorito. Puede ser un personaje o quizás alguien de la vida real. Puede ser el gordo de los tres chiflados. Siempre hay gente que fuera cómica, en realidad. Mis héroes siempre son cómicos. De tu
Cuando yo era chico, igual veíamos películas de Chaplin, que ya eran antiguas igual, pero igual eran muy buenas. Puras cosas chistosas. Por ejemplo, ahora si yo hubiese sido niño, mi héroe hubiese sido Homero Simpson, de todas maneras. O sea, o Bart Simpson. Porque los héroes después de la adolescencia fueron otros, y ahora tengo harto héroes, son todos medios pintores o qué sé yo. Por ejemplo, ¿hoy día tendrías un héroe? Sí, bueno. ¿Y a quién? Un pintor que se llama Philip Gaston es mi héroe. Ah, sí, me encanta. Ese me lo mostró a mí en el taller. Lo tengo grabado en mi memoria. Ah, y cuando era más joven me gustaba mucho Van Gogh. Y también era como mi héroe, que se cortó la oreja y era loquito y todo. La gente loca también me interesa, pero no demasiado loco. Poco loco. ¿Hasta cierto punto? Hasta cierto punto. O sea, yo creo que la parte creativa requiere un poquito de locura. Tengo un recuerdo de niño, de que siempre lo cuento, que tiene que ver con un músico que se llama Stravinsky. Entonces la señorita del colegio, que estaba en clase de música, dijo: pinten lo que sienten cuando escuchen esta música. La música era Petrushka de Stravinsky. ¡Pero qué maravilloso! Stravinsky, otro genio de las artes. Y siempre me acuerdo que yo enloquecí y hice el ridículo. Y ahí me di cuenta que yo iba a ser artista porque era medio extraño. Entonces, una vez que le demostres capaz a esto, tenemos que dejar que se seque. Listo, Sammy. Se secó nuestra pelota y quedó durísima. Sí, fantástico. Súper bien. Muy bien, sí. ¿La pintamos de blanco? Sí, la vamos a pintar blanco para que después la podamos pintar a hacer lo que tenemos que hacer. O sea, vamos a preparar un lienzo. Claro, es como lo mismo. Para eso tenemos brochas. Y nuestra pintura blanca. Ah, claro, y a mí no me invitan a participar. Solamente porque fui a la peluquería el fin de semana. Ya, brocha, relax. No seas envidioso. Oye, Sammy, yo te dije que tenía varias preguntas, pero también otros niños y niñas tienen preguntas para ti. Ah, perfecto. ¿Por qué no las escuchamos mientras estamos pintando? Ya nomás. Sammy, ¿cuál ha sido el paisaje más increíble que has visitado? Ah, pero qué fácil, el paisaje más increíble que he visitado, de todos los paisajes que he visitado miles de paisajes, porque soy viejo, les diría yo que está en el norte de Chile. Todos esos valles que hay cerca de San Pedro de Atacama, pero el más lindo es uno que se llama Valle de la Micro. Y es como estar en la luna. Es muy extraño y muy lindo el paisaje. Me encanta el norte. ¿A qué edad te diste cuenta que querías hacer arte? Parece que de muy niño quise ser pintor, pero como pintaba tan mal, no creía que iba a ser pintor. Yo no sabía bien lo que era ser artista. Después, cuando uno es viejo, va descubriendo más de qué se trata. Y se trata de hacer una obra que uno quede contento con ella y que tenga... Sí, que uno quede contenta con ella y que uno se compenetre de lo que está haciendo. Eso. Sammy Benmayor, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida, qué fácil la pregunta, qué buena, me encanta. Tallarines, po. Con de todas las formas, pero con salsa de tomate, queso rallado, eso. Uy, fideos con salsa, qué cosa más buena. Están bonitas las preguntas. Sí. Esa de la comida favorita me gustó mucho. Entonces vamos a hacer el mapa primero que todo de América. De América, porque es nuestro continente. Y vamos a dibujar. Vamos a dibujar y después a ver si lo podemos pintar y todo eso. Buenísimo. Entonces, ¡sécate! Ya, sécate. Sécate. ¿Se secó? Se secó. ¿Está listo? Está listo para dibujar. Y si nos entusiasmamos, acá hay un poquito de pintura y unos pinceles. Perfecto. ¿Cómo partimos para crear nuestro propio planeta? Vamos a partir haciendo el mapa de América. Y vamos a empezar primero que aquí vamos a hacer que este es el polo. Aquí el polo, ese es el polo. El polo sur. Entonces más o menos aquí, como por aquí, empezaría Chile y la Patagonia. Ahora está tomando forma el globo terráqueo. Esto es como una clase de geografía. Ya. Estamos en América Latina. Tenemos conciencia de que el mundo es muy grande, ¿no? Porque nosotros vivimos acá, en ese pedacito de ahí, un país muy flaquito, donde aquí está Santiago, ahí está Antofagasta, aquí está Puerto Montt, aquí está Punta Arenas y aquí está Arica y Iquique. Esa patria linda y angusta llamada Chile.
Ay, señor Gómez, sí se sabe que la frontera es una construcción social. ¿Qué país es ese? España, Portugal. Ya, este país que tiene forma de bota es Italia. Y aquí viene Grecia. ¿Ya? Aquí viene... Turquía. Ya. Aquí viene todo el Medio Oriente. Y aquí viene una cosa muy grande que se llama... África. ¿A dónde está el Polo Sur? A ver, pero esas proporciones no corresponden a la realidad. Señor Gómez, abra su mente. Esto es arte. Ustedes en sus casas pueden dibujar lo que quieran. Dejen volar su imaginación. Ya, y acá, Japón. China. ¿Y dónde pondríamos la isla de vacas voladoras? La isla de vacas voladoras la vamos a poner aquí. Bueno, pues acá. Listo. Y ahora que tenemos listo el mundo, aquí está listo el mundo, más o menos, le vamos a hacer una cosa que es muy importante. ¿Qué? Aquí está el polo, ya. Pasando por Londres y bajando para acá está un meridiano que se llama el meridiano de Greenwich. ¿Ya? El meridiano de Greenwich está por aquí. Y el otro importante, bueno, es este que está aquí, que pasa, es un paralelo que pasa por el Ecuador. ¿Ya? El Ecuador está aquí y esta sería como la mitad del mundo. ¿Qué pasa por el Ecuador? Que pasa por el Ecuador. Bueno, ese es el mundo. Estamos listos. Estamos listos con el mundo. ¿Pintamos el mar? Claro, pintemos el mar. Bueno, niños, ustedes pueden pintar el mar de cualquier color. Yo, como soy viejito, lo voy a pintar azul. Morado. ¡Guau! Así como naranjo lo haría yo. Esto de pintar el mar es muy bonito. O sea, y sobre todo que en esta pelota es fácil, ¿cachai? Entonces teníamos una pintura azul, ahí está la Antártida, la manjar blanca. Me interesa mucho el mundo, me interesa mucho el planeta. ¿Registrarlo? Claro, registrarlo, conocerlo. La pintura tiene eso también. La pintura tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, pero también con el conocimiento de los demás seres humanos. Todo el arte tiene que ver con eso, con conocer el mundo, apreciarlo, amarlo. Y tiene que ver con el amor también, porque uno cuando mientras más conoce, más quiere. O sea, como que uno no quiere a las cosas que desconoce. Pero en la medida que uno va conociendo cosas, las va queriendo más. Entonces, por ejemplo, el mundo lo conocemos y lo amamos. ¡Qué linda lección de amor! Y ahora, mientras esperamos que se seque, ¿vamos a conocer lo que hicieron Abril y Dorian? Interesantísimas las obras de Dorian y Abril. Podríamos decir que de otro mundo. Ya tenemos el mundo más o menos formado. Espero que a ustedes les quede mejor que a mí, pero no será difícil. Entonces ahora vamos a poner personajes, ¿ya? Oh, el Sammy trajo sus personajes. Por ejemplo, este señor que está aquí es un sabio griego. Así que vamos a ir a Grecia y lo vamos a pegar en Grecia. ¿Dónde está Grecia? Acá. ¿Ya? Ahí está Grecia. Estos son personajes que tú dibujaste en tu taller. Sí, en mi casa. A ver, esa. ¿Cómo se llama esta? Ay, esa es como una odalisca. La vamos a poner aquí en Arabia Saudita. ¿Dónde estará eso? Aquí. Está aquí al lado. Ya. Este, por ejemplo, es un Buda. Así que lo vamos a poner en China. ¿Dónde está China? Debe ser aquí. ¿Ya? Entonces, de esa manera, vamos reconociendo los personajes que hay en todo el planeta. Lo interesante de esta cuestión es que todos habitamos el mismo planeta y somos todos diferentes, pero somos todos iguales. Entonces, estos personajes están inspirados en personas de la vida real, personajes de la historia del arte... Como son personajes que me salen nomás. No tengo idea de dónde salen ni nada. Te ponía a dibujar y aparecen. Dibujar. Sí, porque yo creo mucho... en un señor que se llama Paul Klee. Googleen a Paul Klee porque Paul Klee decía
Saquen, cuando uno tenía que dibujar decía, saquen a pasear la línea como si fuera un perro. Así lo hago yo con mi profesor. Mira, este señor lo vamos a poner, como tiene ese sombrero, lo vamos a poner en México. O como esta, que pasea a su perro. A su perro, qué divertido, un perro león. Ese lo vamos a poner en España. Y todos estos personajes también pueden migrar. Claro. Ir de un lugar a otro. Sobre todo ahora que mucha gente que se ve obligada a salir de sus países y tienen que ir a otros países y encontrarse con realidades distintas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, por eso es importante conocer nuestro planeta, nuestro mundo, con todo su habitante, con toda su gente que está ahí. Con toda nuestra diversidad, nuestras diferencias. Claro. ¿Cómo se vería este mundo si lo hacemos orbitar en el universo? Ah, se vería precioso, yo creo. Probemos. Probemos. Qué lindo se ve nuestro planeta orbitando. Está bonito, sí. Como yo les decía, que una vez Alexander Calder, que es un gran artista, le preguntaron, don Alexander, dígame usted, ¿cuándo cree usted que está terminada una obra? Y él dijo, cuando es la hora de almuerzo. Para nosotros es la hora de almuerzo, así que me voy a ir a comer tallarines, que es mi plato, plato favorito, como me preguntó un alumno. ¿Y qué tal? Tú me mencionaste que te gustaba la fotografía, como una manera de registrar el mundo, nuestros personajes y la realidad. Yo me rayé con la fotografía hace un tiempo y me gusta fotografiar todo. Y mi profesora me dice que tengo que meditar antes de subirlas a Instagram, pero yo las subo apenas puedo, ¿cachai? Y hay que llegar a la casa, me dice, y elegir las mejores fotos. Hay que darse ese tiempo. Y siempre es bueno elegir lo mejor y mostrar lo mejor. Otra cosa que aprendí de los fotógrafos, que muchos de los fotógrafos, como Alex Webb, Alex Sot, qué sé yo, un montón de fotógrafos, dicen una cosa que es muy interesante, que quisieron ser fotógrafos para salir a sacar fotos por los caminos y por los países y por los lugares sin que nadie los moleste. O sea, para vagar, para ser vago, porque ser vago con un pretexto de ser fotógrafo es fantástico, que ser solamente vago, que no sirve para nada. Ya, pues. Bueno, Sammy, muchas gracias por venir a Nube, por aceptar el desafío del arte. No, gracias a usted. Lo pasamos muy bien, sí, aprendimos un montón. Fue una alegría muy grande venir para acá. A mí me gustan mucho los niños y el arte, enseñar arte, ya encuentro que es lo máximo. O sea, yo no sé si he enseñado algo, pero compartir el entusiasmo por el arte. El entusiasmo es lo más importante de todo y si logramos sacar artistas, mientras más artistas, tendremos un mundo mejor. Eso es muy cierto. Muchas gracias. Chao. Chao. Me cayó muy bien Sammy. Y es muy risueño. Se nota que le gusta mucho el arte. Creo que tiene habilidades como conductor. Me dio unos tips que los voy a empezar a usar. Además, lo pasé súper bien con él creando nuestro mundo. Me quedé con las ganas de hacer el mío propio. Y a ustedes, ¿cómo les fue en casa creando sus propios mundos? ¡Oh, qué bacán! ¿Cómo serán los planetas de mis amigas del arte? Yo me imagino un mundo donde todas y todas podamos salir a jugar a la pelota y pasarlo pero de pana. Un mundo ordenadito, lleno de reglas que se sigan pero al pie de la letra. Con una tecnología única, nunca antes vista. Con papeles de colores, calendarios y reuniones que nos convoquen a todos y todas. Del que participemos todos juntos, como unidos por pegamento. Yo quería agregar un comentario sobre el territorio, entendiéndolo como medida entre lo corpóreo y lo social, de modo de plantear una manera en la que podamos reestructurar el mundo y su pensamiento. Hay que acotar, don Basu. En él y con él, ya que es el territorio en gran parte lo que nos dicta. Oye, te habla hasta por los codos. Y eso que ni tiene. Del día de hoy, cuando las fronteras se van tornando cada vez más borrosas y ¿qué es ese ruido? No, no, esperen, por favor. Aún no he terminado. Tengo mucho por decir. Joven, por favor, sea comprensivo. Yo sé que esta es mi función, pero tengo tantas cosas que quiero compartir. ¡Por favor! ¡Ay, no, no! Bueno,
como les venía diciendo en relación a lo aprendido hoy, el territorio, entendiéndolo como una medida entre lo corpóreo y lo social, de modo de plantear una manera en la que podamos reestructurar el mundo y su pensamiento, cómo nos relacionamos en él y con él, ya que es el territorio en gran parte lo que nos dicta quiénes somos.